Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad al curso. Me gustaría que pudieran compartir su imagen, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Espero hayan tenido un descanso en este fin de semana. Y pues, como siempre, ya vamos a dar inicio a la cuarta semana del curso de Excel básico, donde estamos a las puertas de ya casi de finalizar, prácticamente con la culminación de estas 5 horas durante la semana. Estaríamos cubriendo este curso y pues ya estaríamos listos en todo momento, en todo caso, para poder comenzar a desarrollarnos a un nivel medio o en todo caso posteriormente a un nivel avanzado. Para esto también recuerden la asistencia, bueno, quizás más que todo el porcentaje de minutos conectados más lo que trabajamos en la plataforma son los requisitos para podernos graduar o aprobar el curso. Pues es importante darle seguimiento a esta parte, ya que en ocasiones los atrasos de papelería o tramitología en temas de documentación como diplomas o en el caso de ustedes que si en dado caso están trabajando con INSAFOR en el tema de empresas, el apoyo depende mucho de los requisitos que hay que cumplir, como les estoy mencionando, el tema de la plataforma y el tema de la asistencia. Entonces, me disculpen, pero vamos a darle un seguimiento a cómo estamos con la plataforma. Veo que ya la mayoría ha ido avanzando incluso hasta la unidad número 4, se encuentra a un 66, a un 33. Al final de la unidad número 4 van a tener una evaluación acumulada similar a la que tuvieron en la unidad número 2. Pero por el momento necesito que ya a más tardar hoy por la tarde o mañana temprano ya se encuentre cerrada toda la unidad número 3. Y por acá solamente tenemos a Juan José Villanueva, a Osmani y a Juan Daniel Batres que están pendientes con la unidad número 3. No sé, Osmani, si ya se logró conectar con José Villanueva, como para que si en dado caso tengan alguna dificultad. Bueno, y Claudia Maritza Burgos también, ¿verdad? Que no ha comenzado con la parte de la unidad número de la unidad número 3. ¿Tienen alguna dificultad con la plataforma por el momento o sencillamente ha sido cuestión de tiempo? Creo que Osmani todavía no. Bueno, Osmani aquí está por acá. No sé si está presente. Hola, sí, es cuestión de tiempo. Por trabajo y estudio no he podido hacerlo, pero ya lo voy a hacer. Perfecto. Entonces, solamente el atento recordatorio. La objetividad del caso, ¿verdad? Como les digo, para poder culminar esta parte. Muy bien, creo que no les he mandado, permítanme, no les he mandado la hoja, la estaba revisando, pero se me escapó por alto porque me puse a aprovechar el tiempo a calificar unos parciales y creo que no les mandé la información. Bueno, el día de ahora, para mientras me carga acá el WhatsApp online, vamos a entrar al tema de las tablas, que esto nos permite tener, como siempre, un poco más de eficiencia en la creación y el manejo de datos. Usualmente nosotros estamos como acostumbrados a cuadricular, colocar una columna, la descripción, de verdad, los diferentes cálculos o valores que vamos a determinar y a estar en su momento reproduciendo las diferentes fórmulas que manejamos.
Pero por eso que hemos aprendido situaciones como copiar, pegar, copiar función, copiar vincular, copiar fórmulas, copiar datos para que ustedes puedan manipular los datos a su antojo. Pero también Excel tiene una herramienta que le permite crear tablas que, según el análisis que yo he llegado, es como una especie de tabla dinámica. Es decir, que si nosotros más o menos logramos controlar, logramos familiarizarnos con estas tablas, nos va a permitir tener como un preámbulo a las tablas dinámicas, ya que, por ejemplo, formatos, fórmulas, qué sé yo, situaciones de sumatorias o las fórmulas más básicas que existen, como ya conocíamos, ¿verdad? Promedio, máximo, mínimo. Todas esas pueden estar de una manera casi automatizada dentro de esas tablas. Ahorita les voy a mandar el formato para que lo puedan descargar. Sí, entonces vamos a aprender toda esta parte y poder encontrar su aplicación. Tenemos la sesión 16. Por favor, me validan si ya lo recibieron al grupo y que lo puedan descargar, sobre todo. ¿Ya pudieron recibirlo? ¿Me validan cuando tengan la hoja, porfa? Bueno, ya Silvia dice que sí. ¿El resto del equipo? Carlos, Luis, Juan, Roxana, Milena dice también que sí. Uno más por acá. Muy bien, ya con Catherine. Muy bien, entonces, por ejemplo, vean, nosotros tenemos acá en el ejercicio, ¿verdad? Como objetivo, que aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Es decir, de que podamos encontrar las bondades de crear estas tablas y poder encontrar la aplicación. Al momento de crear estas tablas, que usualmente, como les digo, nosotros desarrollamos tablas prácticamente desde cero. Yo siempre con estas, por ejemplo, estas herramientas que ya son casi automatizadas, que de una u otra forma, ahora que está de moda el concepto de inteligencia artificial, no deja de ser un preámbulo a esa nueva tendencia que se está buscando, hay que tener un poco de cuidado porque para mí termina matando hasta cierto punto un poco la creatividad. Es decir, por ejemplo, si ustedes en su momento dado comienzan a trabajar con tablas dinámicas, se van a dar cuenta que una tabla dinámica resuelve de manera productiva en temas de tiempo y temas de resultados de una manera rápida, pero cuando ustedes quieren realizar algo similar usando fórmulas o ecuaciones, terminamos no pudiéndolo realizar porque hemos perdido el espacio de la práctica y la creatividad. Entonces, nosotros que hemos venido creándonos o hemos venido desarrollándonos, donde hasta cierto punto nos ha tocado hacer las cosas no tanto ya como hechas, no recibirlas ya tanto hechas, sino que más bien las hemos venido construyendo, pues yo le invito a que tengan una moderación con esa parte. Si en su momento el objetivo es entregarlo lo más rápido posible, entonces podemos apoyarnos de una tabla dinámica o con este tipo de tabla que vamos a trabajar. Pero si en dado caso tenemos el espacio para irla desarrollando, construyendo, tal como lo hemos venido conociendo o digámoslo así, construyendo fórmulas, columnas, pues tratemos de aplicarlo, ya que eso nos pone en práctica uno de los tesoros más grandes que tenemos, que es la parte del razonamiento lógico y pensar, ¿verdad? Entonces, ya que
si no, nos volvemos muy, muy mecánicos, sí, muy mecánicos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Para que se pueda comprender un poco mejor, yo aquí traigo una tabla donde tenemos los vendedores del 1 al 6 y la venta que han tenido, pero en bultos, es decir, la cantidad de productos que han vendido en un periodo de 4 meses. Acá nosotros vamos a construir una tabla similar a esta, es decir, donde aparezca el precio promedio por caja, es decir, a quién le vendió el vendedor 1 en el mes 1, vendió 1,750 cajas a un precio promedio de 1.75 que le refleja un total por mes. Y así sucesivamente vamos a ir trabajando por mes para obtener un total, ¿sí? Una venta total y una venta por mes total, ¿verdad? Es decir, lo que vendimos en el mes respecto a los 6 vendedores y lo que vendimos en el mes respecto a cada uno de los vendedores y posteriormente un total de los 4 meses. Entonces, si nosotros quisiéramos construir esta tabla normal, ¿verdad? Esta tabla normal, digámoslo, tendríamos que comenzar a digitar toda esta información. Las cantidades son situaciones que no vamos a evitar, lo que es el punto de lo que es la esa información no la vamos a poder obviar, pero lo que es la digitación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar la cantidad de o digamos así, lo que vendió ese vendedor, por ejemplo, para el caso número 1, que en este caso lo voy a enmarcar para que podamos identificarlo mejor en un marco más grueso. Si yo quisiera obtener esa venta, creo que ya todos estamos claros que solamente sería de multiplicar el valor de la venta por el valor, el precio promedio de esas cajas. Acá me está mencionando que tiene un valor de 3,062.50, donde digamos que en su estado natural, Excel nos arrojaría un tipo de este dato. Es decir, que para poderlo llevar a Rolex tendría que llevar el proceso de poderlo transformar ese dato a moneda o a contabilidad. En el caso nuestro, en este caso lo voy a llevar directamente a la parte contable. Entonces, para reproducir esta fórmula en las diferentes filas, que prácticamente estamos deduciendo que la misma fórmula que tengo es exactamente igual para calcular en la fila, desde la fila 22 hasta la fila 27, solamente considerando que van a variar los datos, sencillamente yo la puedo arrastrar. Vean, yo la puedo arrastrar. Acá fácilmente podemos ver que el vendedor número 6 es el que ha vendido más bultos en el mes. Bueno, incluso para poderle dar esta negrita implica un clic más, ¿verdad? Implica un clic más porque no es que me lo ponga en negrita o que Excel pueda identificar qué es lo que estoy tratando de representar acá. Entonces acá luego genero la autosuma, le doy enter y le pongo la negrita. Claro, ¿verdad? Para todo esto tuvimos que haber agregado las columnas, ¿verdad? 2 columnas y tuvimos que haber agregado los diferentes totales. Entonces, por ejemplo, acá tengo el otro precio promedio, 2.25. Veamos qué ocurre si yo le doy copiar, pegar y ver si en realidad está haciendo el cálculo que yo necesito. Por ejemplo, si analizo con F2, si analizo qué está multiplicando Excel en este momento, está multiplicando la cantidad de bultos por la cantidad, el precio promedio y me genera este dato. Pero veamos algo, ¿por qué Excel en este caso sí pudo calcular de manera correcta la multiplicación del mes 1, o sea, del valor de la venta 2 con el precio promedio? Sencillamente porque el salto que estoy teniendo, por ejemplo, acá creé la fórmula y la vuelvo a pegar acá, pero el salto que estoy teniendo es una misma proporción, vean, tengo 1, 2 columnas y aquí tengo 1, 2 columnas. Entonces, por lo cual, Excel lo que ha hecho es moverse 2
dos columnas, veamos, ha pasado de la D a la G, ¿sí? Se ha brincado, o sea, está tomando como referencia la primera, el salto de dos columnas, ¿verdad? Esta es una y esta es otra, y ha hecho esta parte. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo por acá, en vez de tener el total en esta columna I, lo tuviera en la columna J? Si yo hago este cálculo, voy a borrar esto aquí para ver qué ocurre, ¿verdad? Para ver qué ocurre. Imagínense aquí por acá yo tuviera una casilla que dijera observación. Y en esa casilla de observación yo le podría poner, digamos, visitó, tuvo, por ejemplo, un nivel de cobertura. Porque los que están en venta muchas veces no les interesa vender. O sea, sí les interesa alcanzar la meta, pero no les interesa que ese nivel de meta lo hayan alcanzado en una cobertura total de sus clientes. O sea, no les interesa que se lo vayan a vender solamente a un cliente, porque de una u otra forma están generando monopolio. Y digamos que tiene un nivel de cobertura del 98%. Entonces acá hay una columna que está de más comparado con esta situación inicial, ¿verdad? Entonces, si yo coloco acá la fila, le copio la fórmula y la quiero pegar, a mí me da error. ¿Por qué? Porque no está, digámoslo así, como parametrizada, o no está de una manera simétrica la forma en que voy calculando los valores por medio de la fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos dato, dato, fórmula. Dato, 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 fórmula. Por lo cual, Excel, ¿qué es lo que ha hecho? Obvio, la celda G y está multiplicando H por I, pero como en I tenemos texto, aunque esté con dato contabilidad, ¿verdad? Pero en, digamos que en un estado normal tendríamos, o ya sea un estatus general, un dato general, un dato texto, y aquí me da un error de que estoy multiplicando un texto con un numérico. Entonces, es importante que cuando queramos utilizar copiar, pegar fórmulas, tengamos el mismo, la misma simetría de cómo se van posicionando los datos. No sé si lograron ver esa recomendación. ¿Se logró comprender a lo que los quería llevar? ¿Sí? Muy bien. Lo mismo ocurre si yo quisiera transponer esta información en un cuadro posterior, tendría que ir respetando los tramos que voy dividiendo las tablas para que solo se vayan copiando las fórmulas y que booleanamente o lógicamente Excel vaya identificando que según la simetría de los datos ahí va cayendo después una columna, una fórmula. Entonces acá nuevamente puedo copiar la fórmula, estoy totalmente seguro que no me va de error porque aquí tengo dos columnas con datos que es similar a esta y voy colocando acá, vean, y voy colocando acá. Acá creo, miren, voy a crear una columna donde diga total por vendedor, total por vendedor mes. En este caso, vean, como no tengo un formato, lo que voy a hacer es esto, miren, para hacerlo rápido, ¿verdad? Le voy a copiar formato y ya más o menos lo transformé al formato que vengo manejando. Si no, me tocaría estar haciendo ajustar texto, reducirla, cuadricularla y ponerle un color blanco, ¿sí? Y negrito acá, miren, negrito acá, centralizado y todo esto. Y aquí incluso tendría que ponerle datos contables y que esté en negrito. Entonces, vean cuántos clics di para llegar a esta forma y cuántos clics di solo copiando las propiedades. Es decir, ahorita estoy con la parte más rústica para crear una tabla. Todavía no he tocado el tema de cómo crear tablas inteligentes. Entonces, sencillamente, para aplicar el total, aquí tendría que ir a sumar los totales. Acá este, pero este ya no lo hago con suma, miren. Porque suma me agarra un rango. En este caso, yo le voy a dar celdas. Le voy a dar celdas específicas, no le voy a dar un rango donde todo se esté, digamos, comportando de un mismo tipo. O sea, por ejemplo, acá todos son totales, pero en este caso yo tengo datos de por medio. Por eso ocupo la opción suma. O sea, ocupo la forma tradicional de sumar. Le doy enter, ya tengo que el vendedor en los 4 meses vendió 21 mil y arrastro la fórmula
Y el total del mes es, el total de los 4 meses son 175,000. Luego, si yo quisiera darle una presentación mejor, por ejemplo, tendría que trabajar de esta forma, ¿vean? Darle negrito, luego blanco, y luego voy a ir creando como efectos de lectura. Por ejemplo, estos efectos que están acá. Vean, estoy dándole estos efectos como para que se pueda leer un poquito, identificar un poco mejor los datos y poderlo trabajar. Incluso acá tendría que ponerle un efecto de color negrito y blanco. Vean acá cuánto más o menos me tardé en poder generar una tabla de la manera tradicional. Sí demanda creatividad, sí demanda esfuerzo, sí demanda, cómo decirles, práctica, es decir, me genera lo que es la parte de la práctica y, pues, de una u otra forma he llegado al resultado. Pero muchas veces no tenemos el tiempo suficiente como para llegar a este nivel de resultado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces yo voy a llegar a este nivel de tabla. Miren, voy a construir ahora la tabla en base a lo que la temática que vamos a aprender el día de ahora, ¿verdad? Voy a llegar a esta tabla, la voy a arrastrar. Bueno, la voy a borrar, ¿verdad? La voy a borrar. Quiero ver. Bueno, la voy a borrar con el tiempo. Entonces, por ejemplo, para crear estas dos columnas, tendría que agregar dos espacios entre medio del mes de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo estos datos ya los tengo digitados y selecciono la tabla, o sea, el rango de la tabla, y me voy a la función insertar. Ya más o menos habíamos trabajado esta parte. Me voy a la función insertar, luego me voy a la función tabla, y vean, acá ya le estoy diciendo a Excel que voy a generar una tabla del rango C9 a G16, es decir, de C9 a G16, y que esa tabla tiene encabezado, ¿sí? Tiene encabezado, de tal forma de que lo que me aparece acá, él lo pueda considerar como un encabezado. Vamos a ver, bueno, de las dos formas, ¿verdad? Le doy aceptar y él ya me ha creado, si ustedes notan, ya le pone un formato, que ya lo vamos a ver, y ya me coloca filtros acá. ¿Qué ocurre conmigo si no le doy encabezado? Vamos a ver qué ocurre si no le doy encabezado. Sencillamente, él le coloca un encabezado arriba porque él no ha identificado que, o sea, nosotros no hemos dado la instrucción que esto de aquí ya era un encabezado. ¿Se logró ver la diferencia cuando aplicamos encabezado o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces le doy aceptar. Si ustedes notan, quizá la característica principal de utilizar tablas son dos, que me coloca filtro y me coloca ya un formato. Es decir, me manda un estilo de tabla. Si ese estilo de tabla que está ahí no me favorece o sencillamente no me gusta, yo me voy acá a la... Se me habilita la pestaña de diseño, miren. Se me habilita la pestaña de diseño y yo busco el estilo que más me guste o me convenga o me atraiga, ¿sí? Voy a ocupar un color bastante vistoso para que pueda verse en el tema de la refracción de los colores del video y de la computadora. Entonces le doy clic acá y ya le cambié el formato al gusto mío o de lo que me favorece en su momento. Luego acá, miren, donde dice nombre de la tabla, como yo ya hice varios intentos, me ha colocado que ya esta es la tercera tabla que voy a crear o que he creado de manera con la función insertar. Le voy a poner un nombre, tabla de ventas, y con esto yo ya tengo un nombre similar. ¿Se acuerdan cuando poníamos la asignación de nombre a los datos para calcular fórmulas? Como por ejemplo, el dato del seguro social, el dato de lo que era el AFP, ¿verdad? Y con esto solo relacionábamos el nombre y ya podíamos multiplicar. En este caso,
le doy Enter y ya yo ya tengo una tabla similar a lo que fuera una tabla dinámica y con ciertas propiedades distintas a una tabla normal. ¿Sí? A una tabla normal. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Me ayudan con las cámaras para ver si no estoy trabajando solo? ¿Preguntas hasta acá? Gracias. Entonces, a los que tienen ahorita la hoja a la mano y los que están practicando de una forma directa, les voy a dar alrededor de 2 minutos, 3 minutos para que puedan crear esa tabla y lo lleven a este estilo, ya sea que les, el estilo que yo les he colocado acá o el que ustedes mejor gusten, ¿verdad? Se van a insertar, luego a tabla, luego una vez estén activados en diseño, eligen el estilo que más les gusta y le colocan el nombre de tabla de venta. Ya les voy a explicar cuál es la ventaja de ponerle un nombre a la tabla. Cuando lo hayan realizado, me validan, por favor. Les voy a dar de 2 a 3 minutos. Solo una pregunta, ingeniero. Esa tabla de vendedor 1, 2, 3, 4, 5, no sé si nos la mandó, porque yo tengo la sesión 16, pero no me aparece esa tabla. ¿Y aquí en tabla, no te aparece esta tabla de desarrollo? Espérame, quiero ver qué fue la que mandé. No aparece. Bueno, permítame, vamos a ver. Quizás lo más seguro es que no lo guardó. Permítame, voy a destruir esto de acá. Lo voy a regresar a convertir en rango. Lo voy a poner en blanco y luego en negrita. Ok, aquí lo voy a cerrar y ahora sí se lo voy a mandar. Trabajen sobre este archivo, por favor. Y voy a abrir aquí. Y ahora me validan si ya lo pueden ver. Sí, hoy sí. Gracias. Perfecto, gracias. Veamos ahorita, por favor, avancemos hasta donde les mencionaba, ¿verdad? Crear el estilo, crear la tabla, el estilo, luego tabla de ventas. Y cuando ya lleguen por ahí, me validan para poder continuar. Yo lo voy a terminar de configurar. Si en dado caso les aparece esto que me está dando a mí, ¿verdad? Esto que me está dando a mí, que a pesar de que le puse un estilo de tabla, siempre me queda en blanco, sencillamente lo seleccionan y le quitan el relleno, porque como ya tengo un fondo, ¿verdad? Un fondo de otro color, un fondo con color, mejor dicho, no logra quitarle el fondo del interior. Me validan cuando lleguen hasta acá, por favor. Otra cosa, pónganme atención un momento. Miren, voy a regresar a la tabla. Hágame un favor. Antes de transformarla, veamos algo. Si ustedes quieren transformarla, ¿sí? Quieren transformarla, vean, quieren transformarla, le dan, la seleccionan, ¿verdad? Le dan clic derecho y le ponen convertir en rango. Cuando lo colocan de esta forma, ya han llegado a una tabla común y corriente, como que nosotros hubiéramos hecho esto a pie. Entonces, le borran. Por favor, ven la fila de donde dice total, porque si nosotros dejamos esa fila, Excel no genera una información que ya les voy a mencionar. Entonces, le borran la fila del total, la seleccionan, y en este caso solo va a ser necesario darle nuevamente este rango, y ya tendríamos esta tabla así sin el total acá, ¿verdad? Sí, llegan a, o sea, tendríamos que tener una tabla de esta forma.
o, bueno, si ya la construyeron, creo que no habría problema, sencillamente le dan eliminar, y quedan con esta forma. Ahí le colocan el nombre, como les decía, tabla de ventas. ¿Sí? Muy bien, ¿me valía si han llegado a esta parte? Si me he logrado explicar y han tenido alguna dificultad. Gracias, Juan. ¿Alguien más ya logró llegar a esa parte? Ya, Catherine también. ¿Alguien más? ¿Uno más? Muy bien, ya con David y José nos quedamos. Vean lo que voy a hacer. Primero, al darle clic en alguna de las pestañas, ustedes pueden ver que acá se activa las opciones de estilos de tabla. Entonces, por ejemplo, si yo le quito el check de la fila de encabezado, me elimina esa área. Si yo le pongo, vean, fila de total, vean lo que aparece aquí. Miren, por eso le decía que le volara la fila de los totales. Si yo le pongo fila de totales, ya me coloca, miren, me coloca una fila de totales donde acá me va habilitando una pestaña. Y en la pestaña yo puedo tener las fórmulas básicas de Excel. Por ejemplo, el promedio, la cuenta, ¿verdad? Que eso significa contar números, ¿verdad? O sea, contar casillas con valores numéricos, contar números, máximo, mínimo, suma, desviación estándar, la variación, y puedo incluso colocarle más funciones. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera tener la sumatoria, sencillamente le doy acá y así voy trabajando con cada una de ellas. Miren, con cada una de ellas. Incluso, imagínense que ustedes estuvieran presentando esta tabla, ustedes sencillamente les puede decir el jefe, mira, ¿cuál es el promedio de esta venta? Miren, de una forma, bueno, por $100, ¿verdad? Sencillamente ustedes se ubican y buscan el promedio y saben que la venta promedio de ese mes es de 2,875. Pero en este caso lo vamos a dar en sumatorio. Entonces acá me voy, como les decía, a diseño. Le voy a quitar la fila, la fila de totales yo puedo estar jugando para ponérsela o quitársela. Porque, por ejemplo, si yo acá en esta tabla ya tengo una fila de totales y yo quiero agregar una nueva, yo lo que tendría que hacer es esto, ¿verdad? Insertar, vean acá, ya perdió el formato, tendría que regresarme arriba para colocarle este formato y darle esta vistosidad. Coloco, bueno, lo arrastraría, ¿verdad? Arrastraría vendedor 7, permítame aquí, y comenzaría a llenar la información, ¿verdad? 6,500 por 1.75 y acá, ahorita Excel me lo logró reconocer, pero hay veces que no lo logra reconocer y ya me hizo la sumatoria hasta acá. Pero vean qué sucede con esta tabla. Como la fila total se vuelve dinámica, es decir, que puedo ponerla y puedo quitarla, me voy a diseño, quito la fila de totales, y si yo quiero agregar un nuevo vendedor, me voy al final de la tabla y le doy tab, la tecla tab, tab en el teclado, ¿verdad? Y vean lo que ocurre al darle tab, me genera una nueva fila, respetándome el formato, ¿sí? Le doy vendedor 7, ingreso los datos, 1,500, 2,500, 3,500 y 4,500. Entonces, ahora sí, vuelvo, me voy y le pongo fila de totales y nuevamente, acá me está generando un conflicto, me movió este, permítame, voy a darle un poquito más de espacio a este. Y vean, la columna total se me va volviendo como dinámico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una de las ventajas que tiene el Excel. ¿Sí? Me va volviendo dinámica esta parte. ¿Lo lograron ver? Aquí tengan cuidado porque como se ha incrementado en una fila esto, ¿verdad? Lo que hace es bajar el tramo. Si esta tabla yo la estuviera utilizando, me la estaría desconfigurando. O sea, por eso que cuando yo trabajo ejercicios, ustedes notan, a medida, para no entorpecer, lo que trabajo es
de esta forma, ¿verdad? De que no choquen estas tablas de acá. Muy bien. También así pueden interactuar con lo demás. Miren, fila con banda, el efecto que va generando, primera columna. Vean, acá le pone negrita la primera columna, la última columna, que puede ser el total, columna con banda. Y así sucesivamente, según el estilo que vaya formando, así me va a quedar, ¿verdad? Por un momento voy a eliminar la fila de los totales. Bueno, igual, si nosotros tuviéramos fórmulas acá, al momento de darle tab, también me va generando fórmulas. Veamos, aunque aquí el formato, miren, creo que dependiendo de la manipulación que hemos tenido, por lo menos el color no lo respetaba. Muy bien. Vamos a ver estas dos filas de aquí, miren, precio por caja, promedio por caja y venta total por mes. Le voy a dar doble insertar y ustedes notan, me ha respetado el formato, me lo ha cuadriculado y le ha puesto un nombre a esta parte. Yo acá sencillamente lo que voy a hacer es, le voy a copiar y lo voy a pegar como datos para que no se pierda. Le voy a dar ajustar texto. Le voy a quitar por el momento el tema de los filtros porque me está entorpeciendo la visibilidad. Entonces vean, por ejemplo, acá yo tengo una columna que se llama precio prom por caja. En las tablas normales, este título yo lo puedo ir repitiendo mes con mes. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cada campo, o sea, cada celda, se vuelve un tipo de dato para la, en dado caso yo quisiera hacer una multiplicación, o perdón, quisiera hacer una operación. Entonces, si ustedes le colocan este nombre igual a todas las filas, o sea, como vamos agregándole dos filas a cada mes, Excel se va a confundir porque el campo que tiene es igual a para todo y él no va a saber a dónde irlo a agarrar. O sea que su referencia es el nombre de la columna. Por decirles algo, vean acá lo que voy a hacer. Acá le voy a colocar un precio, ¿verdad? Que esencialmente, en este caso, para ahorrarme tiempo, esencialmente lo voy a copiar. Copiar y lo pego como datos. Entonces, para hacer la fórmula que ya conocemos, yo voy a multiplicar. Vean, aquí voy a hacer una fórmula con el tipo de tabla, con la función crear tablas. Es decir, más o menos como trabaja la sintaxis en las tablas dinámicas. Por lo cual, la sintaxis normal es la fila de 22, en este caso por E22. Pero vean qué es lo que ocurre acá. Le doy igual y miren, al darle clic, él no pone de 10. Él pone arroba corchete mes 1. ¿Por qué? Porque él está trabajando en base a la administración de nombres, o sea, de una forma dinámica, con la tabla dinámica. Y está agarrando el nombre que tiene la columna, ¿sí? El nombre que tiene la columna. Le doy multiplicar por, acá voy a tener, voy a ampliar un poquito más, ¿verdad? Porque no me deja ahora la otra fila, la otra celda. Y vean lo que multiplica. Multiplica, vean cómo el formato, corchete, arroba, corchete, el nombre de la columna, cierra corchetes por corchete, arroba, el nombre de la columna y cierra los corchetes, ¿verdad? Y le da enter. Y vean, solo con darle enter, él reprodujo la fórmula en toda la tabla. No necesito estarla digitando, de manera, o arrastrando, la verdad, e incluso respeta el formato de la tabla, ¿ves? Respeta el formato de la tabla. Le voy a poner nada más el símbolo de dólar y ya puedo tener este dato. ¿Se logró ver esa ventaja? ¿Lo lograron ver? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces, lo que les decía, miren, acá hay que tener cuidado porque este precio prom por caja, si yo le pongo el mismo acá, me puede generar conflicto. Veamos lo que les quiero decir. Expliquemos mejor, ¿verdad? Yo voy a copiar este dato acá
Para variarlo un poco, le voy a poner otro precio que va a ser 225, ¿sí? Que va a ser 225. Y acá le voy a poner contabilidad y voy a multiplicar. Lo voy a agrandar un poco porque me da por. Miren, vean. Vean lo que ha hecho Excel. Nota lo que aparece acá. ¿Qué ven de diferente? Yo solamente le di copiar datos y él automáticamente le puso precio promedio punto fleca caja 2. ¿Por qué? Porque él ya identificó que este nombre ya se encuentra aquí. Por ejemplo, voy a agregar las otras dos filas acá. Y si yo le vuelvo a copiar este dato, él ya pone caja 22. O sea, busca otro nombre. En este caso le voy a poner mes 3 y acá le voy a poner mes 3, ¿verdad? Para que sea un poquito más relacionado a los datos que estamos trabajando. La venta total del mes 2 con espacio, ¿verdad? Con espacio para que no se vea que es metro cúbico. Y no tener conflicto de fórmula, ¿sí? No tener conflictos de fórmula. Entonces, si notan los encabezados, la única desventaja de esto en temas de presentación, ¿verdad? Es que los encabezados, si en dado caso ocupamos un encabezado similar para toda la información, pues nos va a ir generando nombres distintos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Aquí le voy a poner mes 4 y acá le voy a poner mes 4. ¿Lograron ver lo que les estaba mencionando? Lo que les quería destacar, lo que les quería destacar. ¿Se comprendió? Que no podemos tener encabezados con nombres iguales, en dado caso trabajamos en una misma, en una tabla de manera horizontal, ¿sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a hacer la multiplicación, ¿verdad? Esto por esto. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que la fórmula se va abriendo, ¿verdad? Y cada vez que se abre, muchas veces no me permite seleccionar esta fila de acá, ¿verdad? Entonces vamos a probar, por eso es bueno aprendernos en la sintaxis. Le doy copiar, le doy este dato, le voy a dar enter, ¿verdad? Y acá voy a copiar este nombre. Y se lo voy a poner acá. Vamos a ver qué está ocurriendo. No, tenía que haber sido este nombre. Miren, tuvo que haber sido este nombre. Este nombre que tengo aquí. Porque aquí lo que estoy haciendo es multiplicarlo por esta columna. Por eso que me da error circular. Y le doy acá. Y vean, ahora sí me calculó la venta de este mes, pero que lo que les estaba destacando es, vean, aquí esta columna se podría llamar igual para todas, pero este tipo de tablas no lo permite, por eso le pone una, mes 2, y a la otra le pone, no deja normal, ¿verdad? A medida vamos incrementando el mes, así le va colocando la columna. Veamos el precio promedio del mes 2, ¿cuánto, del mes 3, cuánto es? Es 3.75 y 4.25, o sea que tendría 3.75. Podría ocupar esta parte de acá, miren, como una vinculación. Lo podría arrastrar y veamos por qué me está generando esto. 375, le voy a poner este dato y lo podría reproducir. ¿Sí? De esta forma. Y la venta total, vamos a ver si puedo copiar y pegar y él solo identifica esta parte de acá. Vean, vamos a analizar, está multiplicando, vean, mes 2 por caja 2, ¿verdad? Entonces acá lo que tendría que hacer yo es cambiarle el nombre del administrador de datos y le pongo 3 y le doy enter. Vean, ya tengo esta ventaja con esta parte de acá. Luego dijimos 425 por acá. Sí, lo vamos a vincular y acá tengo unas funciones que me dice N9. Vamos a ver. No, no quiero que haga eso.
Entonces lo copio y lo pego como forma. Ya lo paso a dato contable. Nuevamente pego esta información acá y en vez de mes 3 le pongo 4 y acá le pongo 4. Y vean, ya le doy enter. Entonces ya tengo esta tabla que estoy trabajando acá, ¿verdad? Yo quisiera agregarle un nuevo vendedor. Entonces le doy tab. ¿Sí? Le doy tab. Le coloco acá vendedor 8. ¿Sí? Vendedor 8. Pongo las cantidades. 1.75. 2.25. Y miren, acá yo ya tengo la fórmula. ¿Ve? Ya tengo la fórmula puesta. Solo es necesario ir digitando los datos, ¿verdad? Para efectos de que pueda hacer los cálculos. Y ahí ha perdido, no sé por qué ha perdido el formato, pero no lo tendría que haber perdido, ¿sí? Es una de las ventajas que tiene esta tabla, pero aquí lo vamos a arreglar. Y a veces cuando consume mucha memoria es que pierde esta información. Entonces acá ya tengo la tabla, la voy a reducir un poco, ya tengo una tabla con 8 vendedores. Sencillamente, si yo quiero ver sus datos, lo coloco acá. Activo la ficha de datos y comienzo a calcular. ¿Ven? Contar número me dice que hay 8 y contar o cuenta me dice que también hay 8, ¿verdad? Es decir, hay 8 valores y hay 8 valores numéricos. Coloco los totales, que es lo que me interesa a mí. En temas de dólares y bultos. Y ya la tabla, la fila de los totales se vuelve dinámica. ¿Preguntas acá? Para los que están practicando, lleven a ese nivel, por favor, logren llegar a los cuatro meses, agregándole la fila de precio promedio por caja en el mes 4 y la venta total. Y vamos a crear el total, ¿verdad? Vamos a insertarle vamos a insertar una fila. ¿Sí? Acá ya me creo el formato y aquí le voy a poner total. ¿Sí? El total se va a convertir de esta forma. Y vamos a sumar solamente los totales. Este valor más este. Más este. Y ahí no me deja ya escribir. Pero vuelvo a destacar, ¿verdad? Vuelvo a destacar que lo que va copiando acá es el nombre de la columna. Entonces yo podría poner esta sintaxis y solo cambiarle el valor 3 por 4. Ya me lo coloca acá. Acá me habilita la casilla dinámica para poder hacer un total y me está diciendo que tengo $260,000 vendidos en ese mes. Vamos a ver si estamos igual. Aquí creo que varía un poco el tema porque tengo 8 vendedores, ¿verdad? ¿Preguntas acá? Muy bien, lleguemos a ese nivel, tratar de agregarle 8 vendedores. Y me validan cuando lo hayan practicado, los que quieran practicar o los que están practicando.
me validan cuando ya van llegando. Acá yo le voy a colocar negrita en la última columna y ya puedo trabajar. Incluso si ustedes ven, acá me coloca quitar duplicados y me habilita estas partes de acá, ¿verdad? Y aquí tiene una combinación con tablas dinámicas. Miren lo que les decía, o sea, es decir, ya tiene una relación con esta tabla dinámica, con una tabla dinámica. Acá pueden ampliar el rango, cambiar tamaño de la tabla y pueden trabajar. Vamos a ver cómo regresarla a una tabla normal. Bueno, los que están acá, ¿quiénes lo vieron practicar? Muy bien, Osmani, Marilyn, ¿alguien más? Así avanzamos. Uno más, Silvia, perfecto, gracias Silvia. Vean, una de las aplicaciones de trabajar este tipo de tablas y colocarle un nombre, por ejemplo, tabla de ventas, hay una función, no sé si ustedes la han utilizado o ya la han escuchado, ahorita no, tal vez no viene mucho la importancia, no se vayan a preocupar, lo que quiero es ejemplificar, no se vayan a preocupar, por ejemplo, de cómo se llega a ese resultado, pero por ejemplo, hay una función que se llama consultar de. No sé si la han escuchado. Este lo que me permite a mí es, sobre un valor, en una matriz, poder encontrar un resultado, ¿verdad? Por ejemplo, el valor a buscar va a ser la palabra vendedor 1. De aquí me tengo que asegurar que este nombre esté totalmente escrito o digitado de la misma forma que se encuentra en la tabla. Es decir, que no varíe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que este valor se va a ir a buscar ¿a dónde? En toda esta matriz que tengo acá, ¿ven? En toda esta matriz que tengo acá. Y queremos que nos arroje el valor que se encuentra, por ejemplo, en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que me arroja el valor que se encuentra en la columna 14. O sea, le doy 14 y la sintaxis es la siguiente, ¿verdad? Va a ir a buscar este valor, que en este caso hace referencia al nombre vendedor 1, en esta tabla que está acá y que me va a tirar, o sea, una vez encuentre este valor, que vaya a buscar en el rango de la tabla que le estoy dando, en la columna 14, este valor, una vez lo encuentre, lo arroje. Pero si ustedes notan, como esta tabla está hecha por insertar, lo que me ha hecho es colocar el nombre de la tabla. O sea, yo sencillamente le puedo poner esto, miren, tabla ventas. Y él sabe que estoy hablando, permítame, quiero ver cómo se llama. Estoy hablando de este rango, ¿sí? Estoy hablando de tabla ventas y acá me aparece la información. Entonces, al darle a aceptar, me está arrojando este dato, ¿sí? En función del nombre del vendedor, o sea, es decir, me está arrojando este dato de acá. Si yo lo quisiera hacer de manera tradicional, tendría que colocarle el rango que va de C9 a P18. Es decir, de esta forma. C9 a P18. Me tira me analiza el mismo rango y me da el mismo resultado, ¿sí? Me da el mismo resultado. Aquí se me movió un poco, no sé por qué. Sí, me da el mismo resultado. Entonces, esas son las ventajas que tenemos de utilizar estas
P18. Estos nombres de las tablas. ¿Sí? En vez de colocarle el rango, sencillamente le coloco, voy a trabajar acá, le coloco el nombre de la tabla. Veamos si no me da. Sí, y ya me da la resolución. Vean, acá no necesito estarme acordando, no necesito andar buscando el rango. Imagínense que yo esto lo hiciera en una hoja de acá. Lo hiciera acá, vean. Lo hiciera acá. No necesito andar seleccionando el rango, especialmente cuando es una tabla bien grande, sino que sencillamente le pongo el nombre de la tabla, tabla ventas, y a él me calcula la información. Me calcula el dato de lo que estoy encontrando. ¿Se logró ver o me logré explicar, mejor dicho, cuál es una de las utilidades y las ventajas de utilizar este tipo de tabla? ¿Lo lograron ver? ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Alguna curiosidad? ¿Algo que hayan visto y que quisieran, mire, ingeniero, esto para qué sirve? ¿O de lo que yo expliqué, alguna pregunta? ¿O todo ha quedado claro? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces por último, voy a hacer una copia de esto porque no quiero perder este formato, ¿verdad? Voy a hacer una copia de esto. Imagínense que ustedes vengan y digan, vaya, ¿sabes qué? Sí me gusta esta tabla, pero quiero regresar a lo tradicional, es decir, a que se comporte de esta forma, ¿verdad? Por cada fila que yo le agregue, por cada dato que yo le agregue, tengo que estarlo configurando. Por X razón, ustedes quieren regresar y quitarle esa relación como semidinámica que le llaman, ¿verdad? Entonces, lo que hago es seleccionar la tabla, ¿vean? En la parte de diseño está este botón que dice convertir en rango, o sencillamente una vez seleccionada le doy clic derecho, me voy a tabla y le digo convertir en rango, que es lo mismo que está acá. En esta ocasión lo voy a hacer desde acá, le doy convertir en rango y me pregunta, ¿verdad? ¿Deseas convertir la tabla a un rango normal? Le digo que sí. Y vean, ya me la regresó a su estado natural. Vean las fórmulas como me las coloca. Tabla, fleca, desarrollo, punto, medio desarrollo, porque está poniendo el nombre de la hoja, ¿verdad? Si yo quiero agregar algo, después tengo que configurarla, ¿verdad? Los totales ya no me aparecen toda la fórmula, sino que solamente me aparece la sumatoria. Y ya con eso he regresado a una tabla normal. Sí, he pasado de insertar tablas, o la herramienta insertar tablas, que se vuelve como dinámica, a la parte normal. ¿Lo lograron ver? ¿Todo bien acá? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una, estimado. Dime. ¿Tenía pregunta? Sí, claro. Con respecto al total que se puso abajo donde dice vendedor 1, entiendo que utilizó una fórmula para buscar la venta total del vendedor 1, el ejemplo que usted jugó, ¿verdad? Ajá. Pero esa celda 14 cuenta solamente las que están dentro del rango, o cuenta desde la columna A. Están dentro del rango, las que están dentro del rango. Por ejemplo, así, mira. Le voy a poner aquí un número, ¿verdad? Uno más esto. Y lo arrastro. Ajá. Acá yo tengo 14 columnas. Entonces, como yo he seleccionado este rango, ¿verdad? Yo le digo a él, lo que tú estás pensando, ¿verdad? Del rango que yo te doy, quiero que me encontré la columna, el resultado, quiero que lo vayas a buscar a la columna 14. Correcto. Ah, ok. Uh-huh. Buenísimo. No es desde A, sino que desde el rango. Yo también estoy haciendo lo mismo, pero igual usted hizo cuatro promedios de venta, yo solo llevo tres. Entonces, en mi caso, como no tengo 14, tengo que poner el último, o sea, el último del rango, obviamente, ¿verdad? Tú le dejaste hasta aquí, ¿verdad? Hasta 3, ¿verdad? Ajá, correcto. Y le colocaste una columna de total. Una de total. Uh-huh. Entonces sería hasta la columna. En mi rango sería el 11. A la 11. Ah, ok. Listo, gracias. Perfecto. Esto se mira en Excel intermedio. A los que ya lo captaron, pues ya llevan un insumo más. Pero
lo que trataba de buscar es la forma de aplicarlo en estas tablas. La única ventaja, Daniel, Juan, perdón, es de que, por ejemplo, este dato que está acá, aquí estoy buscándolo como vendedor 1, ¿verdad? Si yo este dato lo tuviera aquí en medio y lo comienzo a buscar desde acá para acá, no te lo va a encontrar. O sea, la única restricción es que el dato a buscar siempre esté en la primera fila. ¿Sí? Es decir, que este dato que quiero buscar siempre se encuentre en la primera fila. Más adelante hay una combinación de la fórmula índice más coincidir, que ese no importa dónde lo ubique, siempre te va a encontrar el valor. Pero eso más adelante, ¿verdad? Bueno, ¿preguntas hasta acá? Entonces, por ahí les dejo una tarea moral. Está esta tabla, ¿verdad? Entonces, la construyen, lo que han venido trabajando, ¿verdad? Los que son el tema de las prestaciones, lo construyen y practiquen esta herramienta, esta tabla, ¿verdad? Y ya queda, y si lo quieren mandar y compartir, pues háganlo, si no sencillamente, pues queda bajo responsabilidad de ustedes. Muy bien, antes de irnos, la lista. Carlos Antonio Rivera Rivera. Presente. Claudia Marixa Riva Burgos. Creo que ahí está, ¿verdad? Solo estaba conectada. Cristian Yulisa Morales. Acá está. David Josué Alfaro Arévalo. Presente. Gracias. Ingrid Beatriz Rivas Páez. Gracias. Jennifer Marina Romero Serrano. Por acá está. José Mauricio Hernández Vélez. Por acá está Mauricio, siempre presente. Juan okay. Daniel Patre Villanueva. No lo logro identificar. Juan José Villanueva Ramos. Presente. Gracias. Catherine Gabriela López Girón. Presente. Gracias, Catherine. Luis Alfredo Montano Esquivel. Presente. Gracias. Marilyn Guadalupe. Marilyn, no la veo. Osmani. Presente. Rocío Milena Nelino. Presente. Roxana Beatriz de Fuentes Escanilla. Presente. Roxana Elisa de Chacón. Roxana Chacón, acá está. Silvia Patricia. Silvia, la vi un ratito por ahí. Ahí está Wendy Nedalia. Muy bien. Entonces, tenemos esta aplicación. El día de mañana continuaremos con la función búsqueda y sus variaciones. Entonces, si quieren practicar, pues les dejo este ejercicio y espero se haya logrado ver la aplicación de la creación de tablas de una forma por medio de la función insertar tablas. Si no hay preguntas, señoritas y caballeros, señoras, pasen una feliz tarde y los espero el día de mañana a la misma hora. Muchas gracias, igual. Bendiciones. Feliz tarde, bendiciones. Gracias, feliz tarde.